¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Una semana más aquí con todos ustedes en M95, donde les vamos a contar las cosas más interesantes que probablemente a ustedes no les cuenten en ningún otro lugar. Hoy, para este tema, tenemos, como siempre, a dos grandes contertulios. Señor Letrado, muy buenas noches. La voz del no proletariado. Buenas noches. Hoy tenemos incluso audiencia internacional. Hoy queremos darle la bienvenida y quiero saludar muy cariñosamente a mi amiga Olga Hochenko, que se incorpora a vernos en televisión. Pero que yo he sido el proletariado toda la vida, ¿eh? Otra cosa es que ahora uno aspire a estar en otro estatus, pero vaya que yo sigo siendo proletariado jubilado. Bueno, ya ven ustedes, igual él lo entiende, pero los demás no hemos entendido poco. Mira, hay otro jubilado que se ríe. Pero bueno, don José Rodríguez, señor alcalde, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, muy bien. Bueno, pues ya ven ustedes, vamos a intentar contarles qué es lo que está pasando y vamos a intentar contarles, si el señor Letrado quiere, qué es esto del proletariado, para que lo entendamos los que somos profanos, señor Letrado. Cuéntenos usted, por favor, esta situación para que alguien la entienda. Sí, yo la explico de una manera muy sencilla. La señora regidora, ¿regidora se llama? Sí. La señora regidora me puso un WhatsApp y hablamos ayer por teléfono porque quería ver el punto de vista de los profesores, directores de instituto y esa cosa en el tema de los colegios. ¿Y usted dónde está? No. Yo soy profesor del máster de abogacía. Ah. De la Universidad de Málaga. Ya ven ustedes. Oiga, si alguien necesita una recomendación, un enchufe, que por favor llame al programa. Pero que entonces tú has llegado y nos has dado una bofetada nada más llegar. Ya hemos hecho un programa la semana pasada con los AMPAs. Bueno, pues muy bien. Pues esto es como si hablas con el proletariado y con la patronal. Ya ve ustedes, que son dos puntos de vista distintos. Ya ve ustedes que parece ser que a nuestro letrado el que intentáramos darle la semana pasada... No, yo voy a contar No digas palabras que yo no he dicho. Voy a contar mi libro, luego usted cuente el libro que quisiera. El que nosotros en la semana pasada les diéramos la oportunidad a algunos de ustedes de contar cómo estaban viendo la reentré o la vuelta al colegio de sus hijos, no le ha parecido muy ¿Cómo fino? Que no. ¿Cómo que no? Me ha parecido maravilloso. ¿Ah, sí? Claro, porque así hay dos puntos de vista. ¿Y cuál es el suyo? El mío, mi punto de vista. Como profesor del máster de Málaga, ha dicho usted, el máster de abogacía de Málaga. Yo creo que deberíamos hacer todos los esfuerzos posibles para que hubiera enseñanza presencial. Deberíamos hacer todos los esfuerzos posibles. Todos. Desde todos los puntos de vista, pero sobre todo desde el de la salud, fundamentalmente. Es decir, bueno, pues si las clases en vez de 32 niños tienen que ser de 10, porque sean de 10. Si las clases en vez de tener un profesor para 32 niños, porque tenga tres profesores para 32 niños. Si tienen que tomar la temperatura a todos los niños cuando entran, pues se les toma la temperatura a los niños cuando entran. Si todos los niños se tienen que lavar las manos cuando entren y cuando entran en clase y cuando eso, pues se la tendrán que lavar. Si cada alumno deberá tener en su pupitre a lo mejor una protección, pues la tendrá que tener. Eso ya lo dejo a los técnicos y sean los que tengan que decir eso. Pero yo he vivido personalmente los últimos, fueron 4 meses del yo he vivido personalmente los últimos 4 meses. Pura basura. Nadie ha aprendido nada. Y me consta que los más sacrificados de esta historia fueron los profesores que estaban desde las 8 de la mañana intentando coordinar, intentando hacer conexiones, intentando dar clases por eso. Y yo conozco a gente, a alumnos, ¿vende? Que tenía puesta allí su pantalla, su historia y su profe, y estaba escuchando música. Y luego, claro, como los exámenes son, eso, te pongo un examen, me lo entregas antes de las 2,
libros, internet, el amigo, el padre. Auténtica basura. No sé ustedes, pero como todos hemos sido alguna vez joven, yo de las cosas que de verdad me he acordado son de aquellos exámenes en los que he copiado. No sé yo, señor profesor, señor alcalde, ¿se aprende más es copiando o se aprende más sin copiar y aprendiendo de memoria, que luego al día siguiente se nos olvida? Pues yo tengo recuerdo de exámenes en donde evidentemente he sido joven antes que estar aquí, aunque este señor se ría, pero yo tengo como más recuerdo de aquellos exámenes en mi niñez de los que he copiado, de la asignatura que he copiado, que realmente de aquellas asignaturas que he aprendido de memoria y que después me decían cuál es el artículo 1276 del Código Civil y realmente me sirvió para muy poco, porque luego lo cambiaron. Hombre, ninguna de las dos propuestas que se ponen sobre la mesa sirven gran cosa para aprender. La primera sirve para probar un examen, la segunda posiblemente también, pero ninguna de las dos garantiza que luego te vaya a tener un rendimiento posterior. Es verdad, incluso se comenta que cuando se copia, normalmente pues previamente se cogen los apuntes, lo que sea, se hace un resumen, luego ese resumen se super resume en una chuleta, con lo cual quiera que no, te ha estudiado los apuntes, ¿no? La copiar de chuleta, cuando te lo sopla tu compañero de al lado, ni eso. Pero en fin, ya es un cierto trabajo. Y lo de estudiar de memoria, pues efectivamente todos sabemos perfectamente que la memoria es un repositorio, pero que no sirve para aprender. Yo afortunadamente nunca he estudiado de memoria, yo aprendí muchísimo siendo un adolescente antes de ir a la universidad, estudiar de forma racional, utilizando muchísimo distintas fuentes, sabiendo construir mis propios apuntes y estudiar sobre mis apuntes y poder argumentar, porque no se nos premiaba por repetir la lección miméticamente, sino que se nos premiaba incluso por interpretar. Cuando fui a la universidad, esa misma técnica que me enseñaron en magisterio, pues me vino muy requete bien. Por lo tanto, yo no estudié de memoria, no es que tenga mala memoria, pero no la he usado sistemáticamente, pese a haber cursado una de mis titulaciones, la de historia. No todo el mundo piensa que la historia es una carrera solo de memoria. Yo siempre digo que no, que a mis alumnos yo nunca siempre les dije que no estudiaran de memoria la historia, que la fecha y los nombres están en la enciclopedia, que yo no les voy a pedir la fecha de tal o cual cosa, sino que comprendan los procesos históricos. Eso viene a raíz de la experiencia que tuvimos en el final del curso pasado. Bueno, ha habido de todo. También hay técnicas para hacer exámenes donde es muy difícil copiar, aunque sea online, porque hay sistema de detectar si se está haciendo o no, pero evidentemente no es lo mismo. Bueno, yo creo que ahora mismo el problema que tenemos es que empezamos un nuevo curso. Y lo primero que tenemos que hacernos es si aprendimos la lección de cómo cerramos el anterior, cómo terminamos un curso, cómo hicimos una selectividad, cómo ha habido unos exámenes de septiembre, porque no se han suspendido, cómo ha habido una selectividad en septiembre, etcétera. ¿Hemos aprendido? Pues hay quien ha aprendido y quien no. El cuerpo docente ha aprendido y con lo que yo he podido hablar con ellos, saben que van a seguir trabajando de forma semipresencial, con lo cual saben que van a seguir trabajando online y parte presencial. Y ahora viene el problema de cómo cuadrar todo esto. Lo primero, tenemos un marco técnico referencial, lamentablemente, hablo por Andalucía, de otras comunidades, si queréis, luego puedo comentar que me he tomado la molestia de investigar algo, porque uno siempre piensa que puede aprender de los demás. Y yo creo que es lo mejor, la mejor manera de aprender es de los demás. Y podríamos haber aprendido de Asturias, o de Rioja, o de Galicia, o de sobre todo la que mejor lo está haciendo, la Comunidad Valenciana. No, nosotros hemos decidido aprender no sabe muy bien quién. Y no tenemos un marco referencial. Curro ha enunciado algunas de las medidas de carácter sanitario. ¿Vale? Esas son medidas de carácter sanitario. Punto. Para eso hay que hacerle caso a los sanitarios, no al cuñado que opina a destiempo, al listo de turno, al que se escaquea o al político que dice no, no, esto tiene que hacerlo así. Para eso lo mejor es hacer cargo a los sanitarios. Y eso se han, de alguna manera, generado una serie de distintos documentos, que el problema ha sido que ha habido varios consecutivos y al final los equipos directivos estaban un poco ya perdidos de que cada dos por tres le venía un último documento. El último documento es de septiembre, de los primeros días de septiembre. Fíjese si hemos tenido tiempo de preparar
un, digamos, cuestionario sencillo, no para que lo interpreten los equipos directivos, que lo saben de sobra, sino para que lo interpreten todos los usuarios. Hasta diciembre no se ha tenido ese documento, y ese documento, cuando ha llegado a los equipos directivos, algunos han echado la mano a la cabeza. ¿Ha dicho hasta diciembre? Hasta septiembre. No, hasta diciembre, hasta septiembre no tuvimos ese hasta documento. Septiembre. Por eso es que había dicho usted diciembre y probablemente algún padre esté diciendo de qué estamos hablando. Septiembre, septiembre, los primeros días de septiembre, después de la reunión del día 27, empezaron a llegar, y aquí llegaron algunos los primeros días de septiembre, y a lo que voy. Lo fundamental es que eso, por un lado, están las medidas sanitarias, si queréis, pues podemos hablar del aspecto sanitario, que es lo que preocupa a los padres, con razón, pero también hay que mandarle un mensaje de tranquilidad. Pocos sitios va a haber más saludables anti-COVID que las escuelas, para los niños, pocos sitios. Los niños están mucho más, más en riesgo en el parque con los amigos o las reuniones familiares donde se junta el tío o la prima que viene de no sé dónde. Si lo lleva el padre al Mercadona. O lo lleva el padre al Mercadona, etcétera. Está en más riesgo ahí que en la escuela. Y por otro lado, por tanto son dos ámbitos que podemos discutir, está la práctica docente, en donde una vez más nos encontramos con que se ha ninguneado a los que saben de esto, que son los docentes. De tal manera que se plantea una vuelta en donde, por un lado, la consejería dice que se va a dar autonomía a los centros, y en la práctica es mentira, porque le ponen una serie de marcos, algunos de los cuales son de difícil o imposible cumplimiento. Los que saben cómo organizar las medidas sanitarias en un colegio son los directores y directoras. Los que saben hacer esto en un instituto son los directores y directoras, los equipos directivos. Los que saben si se tiene que entrar por una puerta o salir por la otra. Los que saben si pueden hacer un horario flexible o no. Los que saben si se pueden entrar a distintas horas o no. Porque alguno ha dicho, desde la consejería, que bueno, que lo suyo es hacer una entrada escalonada. Eso teóricamente está muy bien, pero el problema es que por otro lado te dicen que el horario hay que respetarlo. Si entramos de forma escalonada a lo largo de media hora, durante la primera media hora no hay clase, porque hay que esperar a que llegue el último. Y la última media hora se dejan de dar clases para que se vayan yendo poco a poco. Nadie se ha parado a pensar de que eso es incompatible con, o lo de los recreos diferenciados. Bien, pero por hora, por bloques de horas. Eso se puede hacer, pero den autorización a hacerlo, porque luego, por otro lado, hay una norma que dice que si tienes 6 horas de clase, el recreo tiene que estar en medio de 3 y 3, porque no se pueden dar 4 horas seguidas. Bueno, aclárense. El problema está que muchas veces en la consejería hay gente que no conoce el paño. Que no ha dado clase, ¿vale? No ha dado clase en su vida, ni ha sido director, ni cosa por el estilo, y opinan, en esto siempre yo he dicho que en educación opina todo el mundo, hasta el de la gasolinera, en medicina ya todos opinamos un poquito, en la pandemia todos nos hemos convertido en epidemiólogo, virólogo, etcétera, etcétera, pero en derecho, por ejemplo, afortunadamente no opina la gente, y en la judicatura... No. Pregunta usted sobre todas estas declaraciones que hay de los juicios que va a haber y de las posibles sentencias. Pregunta usted sobre la Gürtel, todo el mundo sabe. Y pregunta usted sobre la Kitchen, todo el mundo sabe. No, pero digo que nadie le cuestiona a un juez sus decisiones. Todo el mundo cuestiona la decisión del maestro y últimamente hasta del sanitario. Pero a un juez nadie le chiste. Hombre, es que... Bueno, es que el maestro hasta antes de ayer no ha sido autoridad. Recuerdo que hace poco se modificó el Código Penal precisamente para darle cierto respeto al maestro, porque antes pegarle 2 guantes a un maestro no era nada, era un... ahora se llama delito menor, antes era una falta, ahora ya no, ahora es un atentado a la autoridad. Entonces, a mí lo que me sorprende de todo esto es que, como tú bien dices, la mitad de las cosas que se hacen en este país y en Andalucía también, y en Andalucía posiblemente más, es que la hacen personas que, como por utilizar tu expresión, no conocen el paño. No conocen el paño. Para hacer determinadas modificaciones legales, se ha mandado a todos los colegios de abogados y se ha hecho una encuesta enorme entre abogados y procuradores y esas cosas. Al final, hemos visto con desencanto que eso no ha servido para nada, porque ha salido una norma antes de que llegaran las opiniones. Recuerdo recientemente, hará como 6 o 7 meses. La situación es, tenemos
formas seguras de dar clase? Sí, yo creo que sí. ¿Tenemos formas seguras de que nuestros niños estén meridianamente? Porque la seguridad absoluta no se tiene nunca, porque se puede caer mañana o se le puede caer una pizarra. Eso no pasa nada. Pues yo creo que sí. Entonces, ¿es tan difícil hacer aquello que se hace bien en otro sitio? Pues mira, yo te voy a responder con dos ejemplos que me he tomado la molestia de investigar un poco. Me voy a la Comunidad Valenciana, que a mi juicio es todo el mundo dice que es el que mejor lo está haciendo. Primero, en el mes de mayo, el Gobierno de la Comunidad Valenciana se reúne con todos los representantes con que tiene que reunirse, con la Asociación de Directores de Colegios, Directores de Institutos, con todos los sindicatos, con los grupos políticos, etc. Y empiezan a pensar cómo va a ser la vuelta al cole en septiembre, no ya cómo van a terminar el curso, que ya daban por hecho que no iba a poder reabrirse. Con todo eso se hacen unos protocolos que son analizados y depurados por estos elementos, estas personas que han participado, que dan su punto de vista, incluyendo el de los conserjes, porque no, es una cosa muy tonta, pero un conserje ahora mismo es fundamental en un colegio, en un instituto. Con esto se ponen en marcha, pero al final toma una decisión importantísima el consejero, que por cierto es maestro. No quiero decir que, para ser consejero de educación haya que ser profesor, no, no. Para ser consejero tiene que ser político y nombre usted a quien quiera, pero en sus cargos intermedios coloque usted gente que sepa, que conozca el paño. Este consejero lo que ha hecho ha sido dar autonomía a los centros, autonomía real, y le he dicho, hacerme un plan para la vuelta a clase, el plan que vosotros veis que necesitáis, porque nadie conoce mejor el colegio que vosotros. Los niños tienen que ir a clase, pero si va a ser presencial, en primaria es presencial, sí o sí. En secundaria, mitad presencial, mitad no presencial. Le dan esa posibilidad. Mándanos los planos. Y con eso veremos a ver los refuerzos. Y entonces ha habido centros en donde lo han dicho, ¿qué necesitas con eso? 11 maestros. Aquí los tienes. Y lo han contratado. 3 profesores. Había incluso, salió un director de un centro que dijo, no, yo no necesito 11, yo te pedí 8. O sea, hay gente tan honrada como para hacerlo. ¿Allí qué se está haciendo en Valencia? He cogido el caso del Instituto Illes Claramunt. Bueno, pues lógicamente ha hecho hasta tercero de la ESO, porque son normas prácticamente iguales para toda España, los más pequeños van a tener enseñanza presencial en grupos menores que además se puedan desdoblar y no contactar entre ellos. Eso significa que donde hay 2 grupos de 30, hay 3 grupos de 20. O sea, un grupo más, 2 profesores más, que son los que han llegado, de verdad, no como los de la Junta de Andalucía. Y entonces esos tienen clase normal. A partir de cuarto le da varias posibilidades. Si quieres tener clase normal, le haces un flujo de 5 horas más una no presencial. Y separándolo de esa forma, manteniendo los grupos de 30 solamente en las aulas que son muy grandes, como los laboratorios de tecnología, las aulas de idioma, etcétera, donde los haya, claro. Pero cuando los hay, los pueden mantener. Y en bachillerato, pues usan el sistema más normal que se está haciendo, es 3 días presenciales, 2 no presenciales, turnándose por semanas. Pero ojo, otra cosa diferente, que no es que te mando a casa y allá te la apañe, es que en todas las aulas de la Comunidad Valenciana han instalado cámaras. Y al mismo tiempo que 20 alumnos están dando clase con un profesor, los otros están recibiendo esa clase en sus casas, por internet, con una reca puesta en marcha. Y además el profesor pasa lista y comprueba que está mirando el ordenador y que está siguiendo la clase. Y puede incluso conectar con un niño que está en su casa y hacerle una pregunta. Bueno, eso ha sido contratar muchos profesores, gastarse el dinero en tablets para todos los niños que no tienen ordenador, la Comunidad Valenciana le compra una tablet y se ha gastado dinero en poner cámaras. Eso es lo que se hace en toda la Comunidad Valenciana, más o menos. He cogido este porque es una persona a la que yo conozco y le he pedido que me explique cómo lo ha hecho. Nos venimos a Andalucía, que es lo que estamos haciendo aquí. Pues en general aquí los directores están locos, porque ni tienen esos refuerzos. Hay que decir que un instituto de Marbella ha recibido 2 profesores de refuerzo. Un instituto que tiene 80. Le han dado 2. O sea, con eso. Y además son los llamados profesores COVID. ¿Qué es un profesor COVID? Un refuerzo para controlar un poco las medidas. Pero si solamente va a ser para comprobar las medidas de COVID, ¿no hubiera sido mejor contratar un sanitario que no un licenciado en paro? ¿Qué lógica tiene esto? Si yo a mí me hubieran preguntado y me dice que me van a mandar un refuerzo un señor que va a controlar las medidas sanitarias, le digo que mande un enfermero, un ATS, no un licenciado en matemática. Que en fin, le pondrá toda la ilusión del mundo, pero no es para eso, es para dar clase de matemática. Y me voy a los sitios en donde hay un director que dice, mira, paso,
yo lo voy a organizar. Y voy a poner el ejemplo del instituto, no sé si es el mayor de la provincia de Málaga o por ahí, que es el antiguo IES Universidad Laboral. Este IES tiene 90 grupos. Para que nos hagamos una idea, el Guadalpín tenía 40. Este tiene 90 grupos, 190 profesores. Y le han hecho una sección adosada, el IESO teatino, de 20 grupos más. Otros 40 profesores, así. ¡Hala! Para ahorrarnos de doble equipo directivo, etc. Y este equipo directivo, lo que hicieron fue el 1 de septiembre, el director es matemático, entonces hizo una aplicación matemática para ver cómo podría hacer, midieron todo el centro y dijeron, manteniendo 1,5 metros de separación entre los niños, cuánto puede haber en cada rincón. Tasaron todos los sitios y dijeron, en este aula 14, en este 22, en este no sé cuánto. Y entonces hacen grupo adecuado a las aulas. De tal manera que en ningún aula puede haber un niño que esté a menos de 1,5 metros de distancia. Entonces, pues hay grupos de 18 y grupos de 24. El resto está en semipresencial, pero como aquí la Junta no ha instalado cámara, ni ha puesto circuito, ni va a repartir tablet entre los niños, entonces van a hacerlo por un sistema que todos conocemos, los que hemos usado, que fundamentalmente es la aplicación Zoom. Bueno, pues algo es algo. Pero bueno, no es lo mejor, pero al menos los profesores con sus propios medios, colocándose un móvil aquí delante, su móvil, van a poder dar la clase y los 12 chavales que estén en su casa se conectan a Zoom y pueden seguirla. Esto lo ha hecho un director. Y todo el mundo está ahora mismo alabando, se han sorprendido, esto fue hace 48 horas cuando salió este programa, todo el mundo sorprendido de eso. Y dicen, eso es lo que tenía que haber hecho la Junta. Así sí se puede afrontar esto. Y no como ha sucedido que, por ejemplo, dijeron que iban a contratar 6.000 profesores. A día de hoy en el Parlamento, hoy creo que ha sido, el consejero Javier Imbroda ha reconocido que no han llegado ni a 4.000. 1.800 maestros, 2.100 profesores, que no llegan a 6.000. Y además que los contratos en principio no son de año completo. En Madrid ya han dicho que contratan hasta diciembre, y en diciembre los despiden a todos. Aquí vamos a ver. Pero claro, ¿qué son 2.000 profesores de instituto para 800 institutos? Pues eso, un profe y medio. Dos que ha venido aquí al Sierra Blanca, cuatro le han mandado el laboral, que tiene 90 unidades, le han mandado cuatro profesores. En fin. Y vamos a salir de esto porque afortunadamente pues hay muy buenos profesionales en la sanidad que se están matando, no lo digo literalmente, pero en fin. Y literalmente. Y en la educación, y en los servicios sociales, y en las residencias de ancianos, porque la gente, cuando tiene que afrontar un reto, la gente da lo mejor que tiene. Y afortunadamente tiene mucho bueno. ¿Has Perdón? Visto el punto de vista que no tenías el otro día? Eso se lo explica usted a la audiencia, porque el otro día tuvimos otro punto de vista. Eso es. Sí. Todos son válidos. No, y todos son igual, válidos. Igual de válidos e igual de claro, buenos. Pero sí, sí. Unos con Yo un criterio, único... que ahora estamos hablando del punto de vista del profesional, el otro día del punto de las AMPAs y el otro día del punto de la administración. Hoy claro, pero tienen que ustedes el punto dos de vista vista de las AMPAs es muy importante. Hombre, la voz de las AMPAs es importantísimo. Yo... Primero, son los mejores colaboradores para resolver este problema. Primero, son los primeros interesados. Segundo, son los mejores colaboradores. Es decir, si todos los padres hiciéramos lo mismo y al salir el niño, los padres le tomáramos la temperatura al niño todos los días, a la ida y a la vuelta. Y si el niño tiene unas décimas de fiebre, no lo mande al colegio. Entonces dirán, ¿y qué hago con el niño? Bueno, es su hijo. Pero no lo mande porque puede ser que sea un vector de contagio. Si tiene dudas, quédate en casa. Llama y di que el niño no va. Y no pasa nada. Señor letrado, no lo van a perseguir. ¿Usted, señor letrado, se toma la temperatura todos los días? Él no va al colegio. Yo me... Aunque a usted le cueste mucho creerlo. No, pero a es no que me cuesta creerlo. A veces, sí. No haga usted, sí, por favor, juicios de sí, valor. Sí, porque claro, porque entonces ya empezamos mal. No. Mire, yo me compré un termómetro de esos pistola que vale 90 pavos, lo mejor del mercado. ¿Cómo se nota dónde hay dinero, eh? No, porque la Teresía me dijo. ¿Dónde está, hay? No, 39 en Amazon. Yo te voy a decir lo que me dijo la Teresilla. Porque yo le dije, Teresilla, salúdela a usted, por cierto, no la Teresita, hola. En medio. Hola. Yo le dije, Teresita, yo no voy a comprar un termómetro que vale 90 euros. Y me hizo una pregunta muy sencilla. Primero, ¿lo necesitamos? Sí. Segundo, ¿tenemos los 90 euros? Esa es la pregunta clave. Sí.
Pues entonces, hijo, vete a la farmacia y compra los 90, el termómetro. Y tenemos un termómetro de pistola. Ayer tenía 36,7 y yo 36,6. Está usted en el límite, ¿eh? Como el límite. Como el límite. Y estoy dando hasta 36,1 y 36,2 cuando voy al golf. Me parece que estoy 36,7 muerto. 36,7 es el límite, ¿eh? Bueno, el límite será 37. No. Parece ser que la normativa es 30, señor profesor, 36,8, 36,9 y ya es fiebre, ¿no? Sí, pero yo, vamos, si fuera por eso, yo estoy bien, yo soy de 36,5, pero mi mujer está de 35 y algo, estaría muerta. Claro, pero, claro. El problema que hay, pero es verdad que hay un decalaje térmico entre los hombres y las mujeres, ¿no? También es verdad. Y entre los niños y los ancianos. Entre los niños, efectivamente, igual. Yo estoy en 36,1. Estoy bien. No, yo cuando... Yo he entrado cuando, aquí, ¿eh? Al entrar aquí hoy, 36,1. Cuando me asesinan, cuando voy al gol, que me asesinan en la frente, siempre tengo 36,1, 36,2 y me da como si estuviera muerto, tío. Porque eso es demasiado... Hombre, tío. Porque le disparan ahora, a ese, no me extraña. Pero te puedo decir hasta dónde va la responsabilidad de la juventud, ¿vale? Yo tengo un ahijado que todo el mundo conoce y que ha estado aquí, en estos foros, sentado allí mientras hacíamos el programa. Le digo, ¿fuiste al campo? Dice, no, desde que he llegado al instituto no veo a mi abuelo, porque mi abuelo es de alto riesgo y evidentemente yo no quiero, bajo ningún concepto, ser el causante de la causa. Sí, pegarle yo el coronavirus, porque yo puedo ser asintomático, pero si se la pego a mi abuelo, mi cuñado fue operado gravemente hace un par de años, todos los que han sido operados eso están bajos de defensa, y entonces pues el chiquillo es muy escrupuloso con eso. Tiene miedo de contagiar. ¿Qué edad tiene entonces, su ahijado? Mi ahijado ha cumplido 15 años. 15 años. A lo mejor hay alguno de esos 15 para arriba que es un poquito menos responsable que su ahijado. Evidentemente. Vale, pero eso viene de familia. Sí. Ahora, el problema que ha habido también, otra de las enseñanzas que no hemos aprendido, el otro día oí a un médico que estaba muy indignado y decía, es una burrada lo que dijo él, pero era mucho, muy bien dicho además, dice, tendríamos que haber enseñado más muertos, que la gente viera. Que viera los muertos. Que han muerto 30,000 personas y que vieran lo que es morir de COVID. Dice, para que estos que se van ahora de botellón sepan lo que eso significa. Que no se piensen que están exentos, porque su salud y sus pulmones sean mucho mejores, que alguno lo puede pillar. Pero el problema es que pueden contagiar a su abuelo, y su abuelo morir así. Porque el problema es ese. Yo creo que quizás no hemos sabido en general, la sociedad, que estábamos muy contentos y nos felicitábamos todos de lo bien que estábamos afrontando el confinamiento y los solidarios, pero... y cómo apoyábamos, pero ha sido abrir la puerta. Y algunos han salido como los toros al toril. Bueno, señor alcalde, ha dicho el presidente de gobierno el viernes que no ha habido confinamiento, ¿no? Yo no he oído eso. ¿No le veo yo a usted en La Sexta decir que él no había confinado a nadie? No lo sé, vamos, yo no ando persiguiendo las palabras exactas que digan los pero políticos entonces, en La Sexta. ¿Quién confinó? ¿El Senado? Él dice que no ha habido confinamiento en España. Bueno, tres meses y pico. Bueno, por eso lo habrá hecho usted voluntariamente. El presidente de gobierno, ¿no? El viernes en La Sexta, en la entrevista que le hicieron. Entonces, dijo, eso sería un lapsus lingüe. Bueno, claro, a lo mejor que jurídicamente no se llama confinamiento, fue un estado de alarma en donde se limitó la movilidad de las personas. No, ando ahí con. No, se limitó. No se podía salir de casa. En principio, bueno, se pues prohibió. Según el presidente, ni ha habido confinamiento, ni piensa confinar. Bien, porque ya empezamos a manejar las palabras, ya empezamos a manejar. Ya empezamos con la política, ¿no? Estado de excepción, estado de alarma, confinar, limitar el movimiento. Por ejemplo, en Madrid, ahora que mi cuñado puede recibir a sus nietos que viven en otro barrio, ¿a eso cómo lo llamamos ahora? No, pero todavía es más divertido lo de Madrid, porque han cortado, pues imagínense ustedes, Ricardo Soriano. La parte que da al mar de Ricardo Soriano está confinada y la parte que no da al mar de Ricardo Soriano. Y han puesto vallas y no pasa nadie. Bueno, no sé si ponen vallas o nada, o simplemente está así. O sea, es que esto es como una. Como a Benidorm han llegado una serie mayores, ¿no? ¿Somos mayores? Lo somos. Jubilados.
de jubilados que habían organizado en su pueblo una excursión a Benidorm. Dado que no, ahora parece que hay problemas con el inserso, pues ellos habían sido su propio inserso, ¿vale? Y ahora resulta que hay una valla en medio de la ciudad que ha organizado el tema y los de aquella banda no se pueden mover. Entonces, pues 14, 15, 20 no han podido ir a la excursión. Claro, lo que estoy diciendo, en Madrid igual. El alcalde los ha recibido. La misma calle, la mitad de la calle está confinada o confitada, como ustedes quieran llamarlo, la otra mitad está libre. A ver, pues ojalá estuvieran confitadas. Bueno, es que esto, claro, yo entiendo que haya un cachondeo padre con este tema. Hombre, en Madrid no un cachondeo, lo que hay es una indignación enorme cuando se ha conocido lo de las 37 zonas. Yo entiendo perfectamente que, es decir, hay gente en Castilla y León, pues el gobierno de Castilla y León, del PP, confinó, no sé por qué no sabe decir esa palabra, a pueblos en donde había un índice de contagio superior a 100. Cuando la cosa se puso más chunga, en Valladolid y en Salamanca los confinó. Por cierto, el alcalde de Valladolid, creo que es amigo suyo, salió diciendo burradas y tal, y bueno, luego cuando lo oí digo, pero este hombre no se entera de lo que ha pasado. A defender a los vallisoletanos, es un ataque a Valladolid y a los vallisoletanos. No, hijo, no. Es un confinamiento porque en Valladolid tiene un índice muy superior a la media de Castilla y León y el gobierno de Castilla y León ha hecho lo que cree que debe de hacer. Y en general, las propuestas de confinamiento que se han hecho aisladamente en casi todas las comunidades autónomas, pues responden a criterios de ese estilo, de que el índice de infección supera. Pero señor alcalde, yo no discuto que haya. No, pero es que voy más allá. Lo que no puede ser es que en una misma zona, la calle Ricardo Soriano, por poner un ejemplo, la zona que da al mar esté confitada o confinada y la calle que da hacia la montaña no. Es decir, es que no, eso, pero imagínese eso por un momento. Eso pasó también en marzo. Que en Marbella hubiera. Imagínese que en Marbella. Pero, señor alcalde, en marzo ya pasó con Hospitalet y Barcelona, porque cuando usted baja del Nou Camp, la calle de la izquierda es Hospitalet y la calle de la derecha es Barcelona. Y Mija y Fongirola. Y ya hubo ese lío. Bien, pero es que yo no entro en la disquisición de carácter administrativo. No. Claro, yo es que voy. Insisto que estos deben ser temas sanitarios. Y el problema es que determinado partido político ha estado sistemáticamente trufando de política lo que son decisiones sanitarias. Y cuando ha tenido que adoptar una decisión, él, concretamente la Comunidad de Madrid, teóricamente ha enarbolado criterios sanitarios y al final son criterios políticos. ¿Por qué? Pero no porque una acera esté separada y una sí y otra no. No, es que en Madrid han dicho, el criterio es que todos los distritos de salud que tengan más de 1.000 contagios por 100.000 habitantes son confinados. Sí, pero lo han hecho por criterios sanitarios. Es decir, no lo han hecho. Sí, porque, por ejemplo, son distritos sanitarios. Déjeme terminar porque es falso. Es que, claro, la gente sabe leer y la gente sabe echar mano de los listados de la propia Comunidad de Madrid, como he hecho yo. Y entonces resulta que Vallecas está confinado con 1.317 contagios y Lavapiés, con 1.340, no está confinado. Pero, y Usera está confinado con 1.140 y la parte oeste de Salamanca no lo está. Han confinado a Fuenlabrada y Torrejón, que tiene muchos. Fuenlabrada tiene 800 infectados y Torrejón tiene 1.100 y no lo han confinado. ¿Qué criterio es ese? Curiosa circunstancia que los distritos confinados están todos al sur y tradicionalmente votan izquierdas y los distritos Lavapiés, Salamanca, etcétera, están al noreste y votan a las derechas. O, por ejemplo, los pueblos que he dicho, han confinado Fuenlabrada con muchísimos menos contagios que Torrejón. Pero han confinado también Alcobendas, que vota al PP. Alcobendas han confinado dos áreas de salud de las tres. Han sacado de Alcobendas fuera el área de las urbanizaciones. Esa la han sacado, confinada. Pero que es que me cogió el mapa de Madrid y me lo chupan. Sí, pero que de acuerdo están con los distritos sanitarios. Sí. No, el distrito sanitario Lavapiés no está confinado. Vale, yo te voy a traducir. Hace cinco días, dijo el alcalde de Torremolinos: yo he hecho lo que yo creía mejor para mi pueblo, no para mi partido. Y dije yo, ahí está la clave, en que lo de tu partido y lo del pueblo debían ser lo mismo, y no lo es. Ese es el problema.
Ese es el problema. Que yo debería, mi partido debería tener un criterio de servicio al pueblo y no lo tiene. Tiene de servicio a mi propio partido. Estoy hablando de todos los partidos, absolutamente todos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues efectivamente, hombre, una urbanización, como dice José Luis, donde hay un chalet con parcela de 2.500 metros, claro que aquello es muy grande, aquello puede tener pues, 20.000 personas, y a lo mejor tiene un índice de contagio de 300, pues la proporción es muchísimo más alta que la de Vallecas, por decirte un... Sin embargo, no se contagia, no se confina o no se limita. Bueno, les he dejado un ratito que ustedes hablen de la sí, vuelta pero ya al esto cole. Se ha acabado, ¿eh? Y, pero el confín se ha acabado. Esto se ha acabado. Esto efectivamente, ya les he hablado, les he dejado que se explayen un poquito con el tema del confinamiento, pero yo les quiero preguntar por el tema que a ustedes les interesa mucho más. El plan general urbano. No sé si tendrán algo que decir o no, pero... Se ha aprobado el anteproyecto, ¿no, señor alcalde? Se ha aprobado, bueno, por unanimidad. Sí. Bueno. No, sí, bueno, se ha aprobado por unanimidad el documento inicial. En fin, eso se trata, cuéntenlo, porque ese es un tema que va a marcar la dirección de por dónde va a ir la ciudad de Marbella en los próximos años. Claro. La tramitación de los planes generales ahora mismo con la nueva normativa legislativa que puso en marcha el señor Aznar y la que puso la Junta de Andalucía está entrecruzada y es bastante complejo seguir la pista, dicho sea de paso. Es decir, el planeamiento ahora mismo va a ser exclusivamente de personas muy versadas, de bufetes de abogados y estudios de arquitectos, porque el común de los mortales se va a perder. Es muy complicado como lo han hecho ahora. Es una cosa terrible. Cuando nosotros hicimos el plan del 86, hicimos una aprobación inicial, una provisional y una definitiva, y anteriormente hicimos lo que llamaba un avance, lo que hoy se llamaría la presentación de incidencia. Y con ese avance permitisteis que la gente opinara sobre el avance, hiciera recursos, hiciera de todo. Por supuesto, por supuesto. Aquí también, ¿no? Es más, y se repitió el avance. Aquí también, si lo entiende. Sí, no, bueno, pero está abierto, ha habido un plazo. Ahora explicaremos algo. Ha habido un plazo de un mes y la gente puede presentar sus alegaciones. Lo han hecho fundamentalmente, por lo que yo sé, fundamentalmente promotores y bufetes de abogados expertos que sabían hacerlo. Es decir, los curritos no lo han podido hacer porque es muy difícil. Pero voy. De entre los documentos hay uno que se suele pasar por alto, que es, para poder hacer la evaluación de impacto medioambiental, hay un documento que es lo que se conoce con el nombre de el documento de iniciativa estratégica. Este es un documento que obliga una ley que no es urbanística, sino que es la normativa europea sobre el plan de grandes ciudades, etcétera, etcétera, no me enrollo. Y en este documento lo que analiza es el modelo de ciudad, si es compatible con lo que va a ser luego el estudio de impacto medioambiental y el desarrollo conforme a la Agenda 2020. Bien, el problema está en que el informe que se ha hecho y se ha presentado ha introducido un dictamen que a mí me ha dejado patidifuso y muy preocupado. ¿Por qué? Porque dice, más o menos literalmente, ese documento, que el modelo que se va a desarrollar con este nuevo plan es el modelo de ciudad compacta, que es el que mejor impacto medioambiental tiene. No menos, sino mejor. Ojo, porque el matiz es importante. Pero dice que ese es el que se va a hacer, ¿no? Sí. Ese es el que ellos proponen que se haga. El de ciudad compacta. De los cuatro escenarios, hay cuatro. Cuatro y entonces, el de... me voy al primero y al último. A los que ellos consideran que es el mejor, que es el de ciudad compacta, y al que ellos consideran que es el peor, que es el plan de ciudad horizontal del plan del 86. Dicen que ese es el peor. Ojo, literal, lo dicen ellos, ¿eh? Lo sé. Claro, entonces, con esto yo me sorprendo muchísimo y me preocupo, porque el concepto de ciudad compacta no está en ningún sitio escrito y definido, pero todos podemos imaginarnos qué significa ciudad compacta. Es decir, es lo contrario de la ciudad esponjada, la ciudad abierta, la ciudad permeable, la ciudad comunicada. Pónganle el adjetivo que ustedes quieran, pero compacto, cuando alguien habla de un compacto, ¿en qué estamos pensando? Bueno, en compactar. Es decir, en obtener del suelo el máximo aprovechamiento edificatorio, que no urbanístico, son dos cosas distintas.
que el plan del 86 no lo permitía, entre otras cosas porque el plan del 86 tenía una edificabilidad media para todo el término municipal de 0,20. Este plantea multiplicar por 5 esa edificabilidad. Eso significa pues, que en algunas parcelas se podrán hacer pues, mazacotes y en otras parcelas, lógicamente, se puede hacer mucho menos o nada. Pero el problema está en que si se opta por el modelo de ciudad compacta, va a haber serios problemas para compensar la falta de equipamiento que arrastramos del gilismo, que arrasó con todos los equipamientos y hay que recuperarlo. Hay que encontrar suelos para hacer escuelas, para hacer centros de salud, para hacer parques, y eso una ciudad compacta no lo permite. Y luego, además, también me preocupa un poco que ese es un concepto de ciudad que está pensada, lógicamente, para el mayor beneficio económico, como está claro, pero que arrastra serios problemas de movilidad, y está en una ciudad que va a tener serios problemas de movilidad, que ya los tiene y los va a seguir teniendo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una red urbana categorizada para poder articular la ciudad. Solo tenemos Ricardo Soriano y la circunvalación. Y para usted contar. Y esa es la espina dorsal de Marbella. Y desde luego del transporte público ni hablemos. Ese modelo de ciudad compacta que plantean ellos, que dice que es el que mejor, repito lo de mejor, que no es menor, que no es lo mismo, mejor impacto, o sea, acepta que va a haber un impacto medioambiental, lo acepta, pero dice que es el mejor. ¿Mejor para quién? Yo me temo que para la ciudad no. Es que resulta que tú has hablado de 4 escenarios y tú has hablado antes de que la aprobación inicial, que es lo que se ha aprobado, porque aquí se proponen 4, se hacen 4 propuestas. Se hace una propuesta de ciudad compacta en función del respeto al medio ambiente. Y resulta que hay una, y en función del desarrollo que se puede hacer de la ciudad. Resulta que el menos respetuoso con el medio ambiente permite un desarrollo de un 70% y algo de la ciudad de Marbella hacia otros sitios, hacia otras zonas, y sin embargo el del compacto prácticamente lo deja todo donde está. Entonces, ¿ese cómo va a ser el más respetuoso? ¿Por qué el más respetuoso es? Seguramente, porque claro, porque ni las urbanizaciones del alrededor, donde existe tanto arbolado y tanta historia, pues ahí no se toca. Ahí, pues en Ricardo Soriano, pues todo el que tenga 3 alturas, pues le podrán permitir hacer 12 alturas, y tiramos los 3, hacemos 12, pero no tocamos, ¿qué te voy a decir yo? Pues lo que hay junto al auditorio, no lo tocan. Entonces, claro, como esto ya está machacado, aquí ya el medio ambiente ya, aquí, en Ricardo Soriano, el respeto al medio ambiente, que yo sepa, muy poco, o sea, los 14 árboles que hay, punto. Yo creo que el modelo que ellos plantean, pero es un modelo. Eso es lo que yo les iba a preguntar a los dos. ¿A qué modelo de ciudad vamos? Yo se lo he preguntado a todos los candidatos cuando tuvimos las elecciones municipales y ustedes fueron conscientes. Yo quiero saber a qué modelo de ciudad vamos. Un modelo de ciudad en donde a mí me sorprende que por absoluta mayoría se apruebe. No hay ninguna discrepancia, no hay ninguna diferencia. ¿Qué es lo que se ha aprobado? Si proponen 4 sistemas. Bueno, no, el documento, la votación del Pleno fue precisamente el documento que da inicio a la tramitación. Ahí no se ha pintado todavía ninguna raya. Claro. Pero a mí me parece bien como posición política, y decir, bueno, pues vamos a darle la máxima confianza al equipo de gobierno y al equipo redactor, que cuando lleguen el primer documento de planeamiento como tal, pues ya entraremos a mirar. Supongo, no lo sé. Estoy hablando. Pero es que no se ha visto debate. ¿Qué se va a hacer? ¿Sobre cuál va a ser? Exacto. ¿Sobre la ciudad lineal o sobre la ciudad compacta? ¿Sobre aquella que permite desarrollar Marbella un 70% o sobre aquella que permite desarrollar Marbella solo un 21%? Bueno, y me ha sorprendido más que el único que haya tenido una discrepancia sea Comisiones Obreras, ¿no? Con respecto al planeamiento de las zonas hoteleras, ¿no? Sí, bueno, eso ya venía, porque eso ya venía de otro documento que se aprobó anteriormente. Y pero que el Partido Socialista ni estaba ni se le esperaba. Sí, Ocio San Pedreña ni está ni se le espera. Sí, sí. Yo creo ya no hablo de Ciudadanos, que ni está, esa sí que ni se le espera. Sí, ¿cómo se le va a esperar si no está? Por eso digo, ni está, sí, y ya se le espera. Es decir,
Por eso le digo, me sorprende un poco esta situación de... Me perdonen ustedes, que probablemente sea mi ignorancia, por su micro. Me parece que su micro tiene usted algún problema. Que no lo pise, que lo está usted pisando, efectivamente. Hombre, en este documento, yo, lógicamente, estos documentos son complicados, técnicamente son complejos, son farragosos de leer, a veces se utiliza un lenguaje perverso para que no lo entiendan más que los ilustrados, etcétera. Y cada uno al final va a leer qué hay de lo mío. Entonces, Comisiones Obreras de Hostelería ha ido a mirar qué hay de lo mío. Claro, qué hay de lo mío. A ver, en el plan del 86 había una ordenanza hotelera, se llamaba así, en donde los suelos calificados como hotel eran incompatibles con el uso residencial. Determinados suelos, donde ya había a lo mejor iniciativa hotelera o licencia otorgada, o eran aptos para eso, nosotros los bloqueamos y dijimos, aquí no va a especular nadie con este suelo. Por lo tanto, eso eran intocables, u hotel o nada. Y otro, los suelos que fuesen de plurifamiliares con un índice de edificabilidad mínimo de 1,3, si querían convertirse en hotel, se le daba un plus de volumetría, de altura y de ocupación para que se pudiera desarrollar, porque nos decían que con las ordenanzas restrictivas que había era muy difícil hacer hoteles de lujo. Pero, porque un hotel de lujo necesita habitaciones de 42 metros cuadrados. Pero, señor alcalde, ya hay hoteles en Marbella que están ofreciéndose a la venta porque ese suelo se puede recalificar en suelo... Eso era lo que estaba hablando. Claro, es que eso es lo que quiere Comisión Obrera, que no se le regale... Ya hay hoteles que están vendiendo porque se les va a recalificar como residencial el suelo. Claro, pues entonces, eso es lo que Comisión Obrera quiere evitar. ¿Y dónde está el PSOE en todo esto? No lo sé. Comisión Obrera lo que quiere evitar es eso, ya, porque además hay otra noticia hoy que sale, en donde se anuncia que los fondos de inversión, incluidos los fondos buitres, están planeando sobre la Costa del Sol, porque algunos de los hoteles que cierran este invierno a lo mejor no le apetece abrir, y lo compran ellos, estos fondos, a bajo precio, para luego reabrirlos como apartamentos o como B&B. Todos sabemos. Es decir, el negocio donde se van a desaparecer un montón de puestos de trabajo, donde desaparecen hoteles. Y Comisiones quiere evitarlo. En un modelo de ciudad compleja de servicios, estas operaciones quedarían de alguna forma, si no bloqueadas, al menos dificultadas. Y por eso Comisión Obrera pide que se mantenga o que se imponga la ordenanza hotelera para que los actuales hoteles no puedan ser vendidos a un fondo buitre para que lo convierta en apartamentos de B&B. A mí lo que me sorprende es que el PSOE no les haya presentado ya ante la prensa y sentado diciendo, miren ustedes, el modelo de ciudad que nosotros queremos para Marbella es este, que para mí debería ser el más parecido al plan del 86, para mí. ¿Vale? Es decir, si queremos un desarrollo, desarrollemos así. Desarrollemos no en estilo Benidorm, con bloques de 35 pisos, que es a lo que vamos con ciudad compacta, ¿vale? Sino vayamos a extender, que tenemos muchos sitios, que tenemos muchísimos. Claro, cuando se dice ciudad compacta, la referencia parecido es un poco a lo del... Pero, señor alcalde, un segundito. La calle Ricardo Soriano tiene 100 y pico años. Pues posible. Y ahí no se ha movido nada. ¿Cómo que no se ha movido? ¿Dice? ¿Cómo que no se ha movido nada? Se ha movido todo. ¿Dice? Si cuando yo llegué no estaba construida ni la mitad. Bueno, pero es en la única arteria... Que no se ha movido. No, hombre, es la única arteria central de Marbella. Si usted corta a Ricardo Soriano, ¿qué hace la ciudad? Y eso habrá que de alguna manera reestructurarla. Por eso decía... Por eso se está construyendo cada vez bloques más altos en Ricardo Soriano. Pero si al final acabamos haciendo que esa zona... o una zona interior sea peatonalizada, ¿por dónde va a pasar la alternativa a Ricardo Soriano? Si no hay otra. Ha dicho usted la circunvalación. Alguien contrató en el ayuntamiento a señores que estaban, tú pasabas con el coche, te paraban un momentito allí en un semáforo, ¿vale? Y te preguntaban, ¿qué piensa usted de la peatonización de Ricardo Soriano? ¿Peatonizaría usted todo a Ricardo Soriano? ¿Hasta dónde? Y el ayuntamiento se gastó una pasta y debe haber un informe que no hemos visto. Ese informe se hizo público, costó 340.000 euros y está en una papelera. Sí, es cierto. Es decir, esa gente terminaron el trabajo y el ayuntamiento, Ángeles Muñoz, recibió el documento, lo presentó en el salón de pleno, explicó la propuesta. La propuesta eran dos propuestas, pero vamos, para ahorrarnos diletancias. Ricardo Soriano no se puede peatonalizar.
en mi modesta opinión, es inviable porque no tenemos opción alternativa. Porque la opción alternativa más viable que daba era que a partir de donde está el Marvel Center, a partir de ahí, fueran buscando una vuelta por detrás para ir a buscar Jacinto Benavente, que es el único tramo donde hay una vía paralela a Ricardo Soriano, pero sabemos todos, Jacinto Benavente termina en Mercado, y a partir de ahí, o demuele medio casco histórico, ¿qué va a hacer? La otra opción, que la planteó alguien, era que fuese subterráneo, hacer el tráfico subterráneo, y eso es un coste inasumible para un ayuntamiento. Otra cosa es que hay modelos, que los hay, porque yo no sé por qué no aprendemos los que lo hacen bien. El hecho de que no se peatonalice no significa que sea una vía de alta velocidad. Puede haber carriles reservados para el servicio público y un carril de vehículos privados, pero en modelo slow city, donde no se podía más de 30 por hora. Es decir, donde la gente no elija a Ricardo Soriano para cruzar Marbella porque puede tardar mucho, y elija otra vía. Pero peatonalizar Ricardo Soriano, no tenemos opción. No tenemos opción. Al sur hay un tramo por Molino de Viento que lleva hasta Antonio Belón el túnel y sale enfrente, pero da de sí lo que da. Eso es inviable. Y por el norte ni siquiera eso. Por eso cuando dice de ciudad compacta, porque Ricardo Soriano también hay otra limitación, ¿eh? Ricardo Soriano tiene una limitación de altura, porque mientras no se diga lo contrario, el plan del 86 está vigente, y hay una limitación de baja más 6 más ático, para todo el término municipal. No se puede construir un edificio de más de 8 plantas. Baja más 6 más ático, y el ático retranqueado. Eso tendrán que decidir qué va a pasar, si va a haber o no limitación de altura, que recordemos que yo hubo un intento de colar 3 rascacielos. ¿Os acordáis, no? Sí, sí, sí. Y los pintaron de colorines. Dos eran edificios, ¿cómo eran? Singulares. Y, bueno, la cosa paró. Pero eso está ahí. Y ahí hay gente que está dispuesto a hacerlo. De cristal, muy bonito, ovalados, pero destrozando Marbella. Y otro concepto, lo de la ciudad compacta, que puede ser el modelo un poco de lo que fue en Girola cuando llegó el PP al gobierno, lo planteó, que es rellenar todo lo edificado en el casco urbano, no dejar solares. Bueno, eso hasta cierto punto es el futuro de los solares. Pero también hay que recordar una cosa. Nosotros necesitamos solares para equipamientos públicos. Un estudio razonable de los suelos que están calificados y sin edificar da mucho suelo. En Marbella hay mucho suelo todavía disponible. Pero también hay que hacerle un hueco a los colegios y a los centros de salud y a los centros de la tercera edad y a los equipamientos culturales. Habrá que ese suelo que no está edificado y no está debajo de la autopista, dedicarlo también a la gente, al pueblo, que también tiene derecho, no solamente a que llegue el constructor X y haga ese enorme bloque. Yo cada vez que paso por Ricardo Soriano y veo que donde estaba la radio está ahora el señor Olivo haciendo un pedazo de edificio, se le llevan los demonios, cuando ese era el típico equipamiento cultural absolutamente necesario para Marbella. Voy a contar una anécdota tuya a Javier. ¿Tú has visto dónde está el edificio Zambomba y esas cosas? Ah, sí, la Zambomba, ¿eh? Bien. Antes de llegar a la Zambomba, hay un edificio bajito, que podría haber sido muy alto, muy bajito. Eso lo hizo un amigo mío. Se llamaba Manuel Blanco. ¿Era amigo tuyo? Era. ¿Ah, sí? Murió. Sí, 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 eso que se murió. Infarto con 60 años. Sí, no sabía que era amigo tuyo. Eso fue lo que hizo en mi casa. Ah, vale, vale, no lo sabía. Bueno, pues se reunía con el señor alcalde y le decía, pero ¿por qué no me autorizan más altura? Y el señor alcalde le decía, porque a mí me gusta que cuando voy bajando la cartera de arriba, ver el mar que lo he visto siempre. Hombre, como anécdota, no, está bien. Es un concepto. Claro. Y se construyó y se hicieron 4 plantas sobre el paseo marítimo, pero solo 2 sobre la ¿cómo se llama aquello? La carretera nacional 340. Bueno, sí. Antigua. Bueno, realmente este hombre tenía licencia del ayuntamiento anterior para hacer un edificio en forma de W, para que todo el mundo tuviera vista al mar. Ya sabemos que cuando se construye un W, unos tienen a poniente, otros a levante, pero todos ven el mar. Y tenía 6 plantas de altura, desde Ricardo Soriano. Eso es. Yo veo que empiezan a construir y cuando va por la segunda planta veo, digo, como esto sigue más, me voy a urbanismo, que a ver esta licencia, quiero verla, la veo. Digo, si hace 6 metros de altura, condenamos a que la Divina Pastora no va a ver nunca el mar. Claro. Los ciudadanos de Divina Pastora no verán el mar. Y la gran avenida de calle Serenata y Huerta de los Cristales se pierde la visual. Que venga a hablar el propietario conmigo, y viene a hablar conmigo y le dije, mire usted,
yo quiero hacer esto, que le propongo una tal, y estuvimos discutiendo, y bueno, la solución es que yo le puedo parar la obra, cada vez que haya un problemilla con el agua, con la luz o con un accidente, le paro la obra, y aunque usted consiga terminarla, no le dio la licencia de apertura, ni la licencia de primera ocupación, y vamos a ver qué va a hacer con los que le haya vendido el piso y quieran llevar los muebles. Yo le mantengo la edificabilidad y la altura, pero en vez de hacer una W, coloca 4 edificios perpendiculares a la costa y, por lo tanto, hay permeabilidad visual completa. Y eso es lo que hizo. Este hombre era un hombre inteligente, era ingeniero, yo no sabía que lo era. Era un ingeniero muy prestigioso, lo que me enteré de que era un hombre prestigiosísimo, el que autor de Portavano, y entonces pues me vino con una propuesta y dice, esto me cuesta no sé cuántos millones. Digo, si le puedo compensar dentro de la ley, vale. Y me dice, bueno, me permite hacer un ático retranqueado en cada uno de los 4 bloques. Digo, vale, bien. Y los 4 bloques de la zambomba, ¿qué pasó? Que el primer bloque ya estaba en segunda planta. Y claro, me dijo, no me va a hacer demoler esto, ¿no? Digo, la verdad que encima de que tal, demolerlo ya construido, no, no lo demuela usted, pero no suba más. Y efectivamente, pues es verdad, desde la Divina Pastora se ve el mar, porque yo paré eso, pero este hombre fue un hombre sensato y bueno, y toda su volumetría, o bueno, parte de la volumetría, la colocó en perpendicular al mar y bueno, pues Divina Pastora y Pulla pueden ver el mar. Pues ya ven ustedes, señores, nos vamos. Eso es un concepto de ciudad mundial. Eso es un concepto de sentido común. En fin. Despido al señor alcalde y le dejo el último minuto para que usted despida. Sí, bueno, antes de que quería decirte que me tiene a mí confundido lo de los 4 escenarios del. Pues la semana que viene. Vaya, lo estudiaremos. No, es que. La semana próxima. Habláis de aprobación. No sé qué se está aprobando. Y segundo, dentro de los 4 escenarios, ¿cuál va a desarrollar? Pues ya ven ustedes. El equipo gestor. Primero, está claro. Después de. Mire, otra cosa, una recomendación, aprovechando hasta aquí. Supongo que todo el mundo. La COVID. Sabe, tiene instalado la aplicación COVID. Sí, la recomendamos. Espero que todo el mundo la tenga y, por favor, el que no, se la instale, por favor. Y la active. Yo ahora mismo la tengo activada. Siempre la llevo activada cuando salgo fuera. Sí. Y me dice que no tengo ningún riesgo, contacto de riesgo identificado. O sea, estoy tranquilo con ustedes. Joder, todas favor, las semanas recomendamos. Así lo que, mismo. Por favor, instálenselo. COVID, que yo soy un COVID. Amigo. Y le pego 2 cabezazos al COVID. COVID-19. Bájense la aplicación, que ya se lo recomendamos todas las semanas. Bájensela por su seguridad y la de todos. Señor alcalde, muchísimas gracias. Un placer. Ustedes. Y a ustedes ya saben, es tradición en este programa que cuando está nuestro abogado, pues sea él el que despida el programa, saludando como siempre a su mujer. Aquí somos muy de saludar a la mujer. En fin, a todas. No solamente a una, a todas. En fin, muy buenas noches. Nos vemos la semana próxima. Y señor letrado, tiene usted aquí su programa. Yo llevo a la Teresilla en mi mascarilla, ¿eh? Aquí la Teresita, que es una de esas personalizadas que me ha regalado mi hijado, que las hace. Yo lo que quiero, de verdad, y hacía mucho tiempo que no lo hablaba y daba la tabarra con el tema de los perros. De verdad, hacía mucho tiempo que no. Por favor. Hasta en mi pueblo ponen multa. En mi pueblo ponen carteles, multa. El único cartel que he visto en Marbella acerca de las caquitas de los perros y de la responsabilidad del propietario, lo he visto cerca del colegio de las monjas, allá arriba. ¿Qué zona es aquella? Bueno, soy la. Vámonos. Mirador, señor letrado, vámonos, que nos echan. Bien, entonces, por favor, seamos un poco más responsables. Y sobre todo, no creamos que el COVID no mata, y que porque no nos ha matado a nosotros, y que no es peligroso, porque en nuestro entorno no hay peligro. Por favor, protejamos a los demás con nuestras mascarillas. Buenas noches y hasta el próximo día.